Bang esta es algo que venía fraguando hace ya bastante tiempo. Porque, bueno, todos los músicos de aquí, de Sevilla, pues nos sentimos casi como una necesidad de hacer un proyecto común en el que podamos colaborar mucho, especialmente reunir a los vientos, que normalmente no se pueden reunir porque, claro, trabajando en grupos pequeños no pueden funcionar. Entonces esta ilusión de hacer una banda de jazz es lo que nos ha unido al principio. La Big Bang es un proyecto que llevamos tiempo hablando, queríamos montarlo, porque hace tiempo hubo algunas en Sevilla, también hay una en Cádiz, pero teníamos ganas de tener una Big Bang que fuese estable, la que estuviésemos trabajando regularmente. Bueno, en la Big Bang hay un peso muy importante, lo tiene en la sección de viento, en las que contamos con trompetas, trombones, saxo, lo que incluso algunos de nuestros miembros también toca la flauta, y después lo que sería la sección rítmica, formada por el contrabajo, la batería, el piano y la guitarra. El director en la Big Bang es importante, pero no tanto en el hecho del trabajo del directo, es decir, del concierto en sí, sino lo que viene siendo el trabajo de ensayo y de aunar un poco criterios en cuanto a fraseo, articulación, el swing, el ritmo, todos los componentes que forman la Big Bang. Para este caso, el concierto que hicimos aquí en la Sala Trompeta Verde, pues contamos con la especial e inestimable ayuda de Ramón Cardo, que estuvo aquí con nosotros 2 o 3 días, y la verdad que fue un placer poder trabajar con él y aprendimos muchísimo de su paso por aquí. Una formación de estas dimensiones nos ofrece muchas posibilidades en cuanto a timbres, a dinámica, ¿no? Normalmente las formaciones de jazz no suelen pasar de ser un quinteto, un sexteto, y aquí tenemos posibilidades totalmente distintas. Gracias a la ayuda de Jazz Corner, que nos ha cedido su espacio para ensayar, y por supuesto la ayuda de todos los músicos con los que contamos. Una plantilla de grandes músicos profesionales, unos más jóvenes, otros mayores, pero todos con gran experiencia y sobre todo con mucho interés, mucha ilusión por llevar este proyecto adelante. También es muy atractivo para el público, porque hay mucha gente que conoce poco el jazz, igual incluso tiene un poco de respeto, incluso de miedo. Sin embargo, una Big Band es atractivo para todo el mundo, ¿no? Tanto gente que conoce esta música como que no la conozca de nada, y gente mayor, niños, y eso es algo que ya hemos comprobado siempre actuamos en directo. Thank you.
principal proyecto para el futuro, el principal es conseguir mantener la Big Bang, que no es nada fácil. Si conseguimos eso, pues bueno, tenemos muchas ideas y muchas ganas, pero el más concreto sería para después de, para el otoño, preparar un concierto en el que vendría de nuevo de invitado el saxofonista valenciano Ramón Cardo, tocaríamos varias composiciones de él y también meteríamos algunas composiciones de músicos de la Big Band. Bueno, el día del concierto fue algo muy especial, la verdad, porque nos denegaron el permiso para tocar en la Alameda por un estúpido problema burocrático y bueno, pues tuvimos que organizar aquí en La Trompeta Verde un espacio cultural independiente. Tuvimos que organizar sobre la marcha el concierto, ¿no? Y claro, todo esto conllevó una serie de inconvenientes, problemas, que bueno, resolvimos sobre la marcha, también gracias a algunas colaboraciones que tuvimos, como la de Esther Wicks, que se animó a cantar un tema con nosotros. También Sergio Fernández, que vino a tocar la percusión latina para un par de temas que tenemos en ese estilo. Fue muy divertido, porque estuvimos desde por la mañana ensayando, no sabíamos cómo iba a ser la afluencia de público y bueno, al final había gente aquí, entre nosotros, había gente en la calle, tuvimos que abrir las ventanas, el público bailando en la calle. De verdad, una fiesta, ¿no?